A todos, bienvenidos seáis otra vez. Vamos al centro Pokémon. Bueno, he continuado el juego en el mismo sitio donde lo dejé. Así que vamos a curar. Vamos a curar a todos para no tener que gastar pociones. Está alegre. Muy alegre. Pues después de esta danza que nos ha hecho Pikachu moviendo las orejas, vamos, aquí cogeré esto, que es MT45, MT Onda Trueno, perfecto. Vamos a enseñárselo a Lunap. Muy bien, ahora tiene Onda Trueno. Tiene Onda Trueno, sí. Vamos a... ¿No eres buen entrenador? Sí, yo quiero a Charmander. Vamos a ponerle mote, va. Bueno, no se me ocurre nada. Vamos a kill. No, kill, uff. Kill fire. Lo haré, no te preocupes. Tú tienes un Charmander. Me has dado un Charmander. Me ha dicho que cure. Que lo que cuide bien. Tú me has dado un Charmander al nivel 10 y yo tendré un Charizard muy potente y poderoso. Así que seguro que lo cuidaré bien. Bueno, ahora vamos a entrenarlo primero. A Killfire. Machop, vale. Vamos a cambiar, sacar a... no sé, torturador. Torturador, va. Golpe karate, no lo entiendo. ¿Siempre es crítico o qué? No puede ser, soy de tipo veneno, no represento... otro crítico. Represento que soy de tipo veneno. ¿Cómo puede ser que no se... lucha contra veneno es no muy efectivo? Entonces, ¿por qué nos pone normal? No puede ser esto, está mal. Hace rizo defensa, así que... costará más de derrotarlo. Vale, placaje. Vamos a doble patada, lógicamente, porque... ya me diréis, si no, ¿qué hago? Killfire está en el nivel... en el nivel 11, así que... Así que sí. No sé, me he quedado sin palabras. Estoy mudo. Ahora han llamado por teléfono, así que vamos a contestar. Sí. Hola. Habéis escuchado esa escena buena, así que vamos a contestar. ¿Qué quieres? No estoy grabando tu vídeo. Ha preguntado si estoy grabando el vídeo. No, estoy haciendo un nuevo... Perdonad porque no puedo atender las cosas a la vez. Estoy grabando un nuevo guio video, bueno, ya me entiendes. Y en cuando termine podemos hablar. O sea, lo siento por tener que hablarte así, pero me has pillado en el medio de un vídeo. Muy bien, ahora te llamo y no quiero ser un estorbo, así que ahora llamo. Perdón, ¿eh? No te están escuchando, así que todo lo que está diciendo, pues no tienen... no saben lo que está diciendo. Adeo. Bueno, lo siento para esta interrupción. Acabo de tener una conversación de teléfono y no me lo esperaba y no quería volver a grabar el vídeo. Y bueno, yo lógicamente no suelo hablar así. Yo hablo de otra manera. Yo, vamos a ver, hablo... puedo hablar normal, pero no entenderíais porque soy catalán. Lo que me hace mucha rabia que toda la gente se meta con los catalanes, ¿eh? ¿Eh? No, lo pinta como dicen en la tele, que nos pintan como unos egoístas.
ni nos pintan como unas desgraciados. Bueno, vamos a hacerle ataque rápido porque... ¡No! ¡No! ¡My God! Debería haber terminado con él. Bueno, vamos a hacer que Luna P haga algo útil y termine con esto. Bueno, después de este... Yo soy catalán, pero no voy en dependencia a esto. Bueno, vamos al centro Pokémon. Y ahora mismo ya he perdido la cuenta de cuántos minutos llevamos. Así que... Yo diría que llevamos unos 7, no sé. Es que no tengo temporizador. Este es el que ha llamado por teléfono, es Asterauer. Y Asterauer es el del rival. ¿Os acordáis que en el video anterior luchamos contra Asterauer? Y os dije que es un colega mío, es un buen amigo mío. Bueno, vamos a ver. ¡Killfire! Me motiva mucho esto. ¡Vamos a luchar! Ahora he perdido la cuenta. Ya que... No sé, es que... No sé. O sea, no vamos a dejar luchar. Haremos a Torturador. El Torturador está subiendo demasiado. O sea, no es que sea malo, pero es que me gustaría tener aquí equilibrado. Me gustaría tener equilibrado el equipo, ¿sabes? Bueno, yo... Sí. Por cierto, la llamada telefónica, que bueno, ahora vosotros quizá ya sabréis que estoy haciendo un videoguía, pero en este... Yo he decidido grabar toda la videoguía, o sea, no ir haciendo vídeo por vídeo, sino... Cuando vosotros lo veáis, seguramente, ya estará todo el vídeo hecho, o sea, todo el vídeo, lógicamente, o sea, toda la guía, o muy parte de la guía. Ya está, seguramente estará ya muy hecha. Pero no lo he dicho a nadie, ni tan solo a mí me que estaba haciendo la guía. Vamos a sacar a Torturador. Y entonces, pues. Iré colgando. Bueno, vamos a. Esto es muy monótono. Bueno, al menos tengo conversación, ¿no? Porque es que Geodude, a ver si más adelante sale alguna otra cosa. Si no me equivoco, Charmander está al nivel 13. Tiene Ascuas, está bien. Así podremos terminar con los Pokémon de tipo fuego. Vamos a sacar a Torturador. Pikachu no puede contra Geodude. Y Tampoco puede hacerlo. Puede hacerlo el otro. Luna P. Vamos a cambiar. Luna P, bueno, ahora mismo quizá lo veáis un poco obsoleto. Pero yo también lo veo un poco. pero yo sé lo que me hago y haré de Luna P un buen Pokémon que nos sacará de más de un aprieto. Ahora saca otro Geodude. Muy bien. Y otra vez a Torturador. Bueno, ahora se nos está acabando el tiempo, así que es hora de guardar. Así cuando termine este combate, guardaré. Y nos veremos en el siguiente vídeo. Lo siento si lo de la llamada os ha molestado. O sea, yo no estaba previsto. Y iremos haciendo. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo.